Rienda suelta. ANCE patrocina este espacio, entidad organizadora de SICAP 2016 y del segundo campeonato del mundo de caballo de pura raza española. De pura raza. Si hay un escaparate del caballo español, ese es el SICAP. Se trata de un evento reconocido a nivel mundial que este año ha celebrado su 26 edición. Es el Salón Internacional del Caballo que se dedica en exclusiva al caballo de pura raza española. Hoy, en el día después, toca hacer balance, repasar cómo se ha desarrollado todo, cómo han funcionado las cosas y tomar nota de cara al próximo año. La persona que mejor puede hacer ese balance es, sin duda, el principal responsable de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza. Juan Tirado, muy buenas tardes. Bienvenido a Rienda Suelta, Juan. Buenas tardes, Inma, a todos. Juan, 26 edición del SICAP, tercer Salón Internacional del Caballo que afrontas como presidente de ANCE. ¿Cómo lo valoras? Pues siempre decimos, cuando terminamos el SICAP, que es el mejor. Pero claro. te aseguro, Inma, que ha sido el mejor SICAP. O sea, me han dado felicitaciones ganaderos, los propios empleados, los jueces. Sabes que hemos cambiado el manual de jugamiento, que hemos sí. cambiado el sistema de jueces. Y que era, bueno, que era un reto. Sí. Y, bueno, no ha visto nada, si me entras en la lista de premiados, vas a ver que no tiene en absoluto nada que ver con otros años. Uh-huh. Y hay personas, y siendo presidente, y lo siento, pero ha habido dos ganaderías que yo no conozco prácticamente. Uh-huh. Y han quedado campeones del mundo, ¿sabes? Sí, en sí. algunas de las secciones. Sí, con sí. lo cual, bueno, no sé, yo sinceramente contentísimo, yo creo que los ganaderos contentísimos. Es cierto. Y el segundo es el primer perdedor. Entonces, pues normalmente siempre, claro, pues ahí todo el mundo va a quedar perfectamente encantado, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que ha sido un gran SICAP, tanto por el concurso como por las visitas que me la están cerrando todavía, pero creo que andan sobre 218.000 o algo así, uh-huh. controladas. Una barbaridad que son en 6 días. Sí. Es una barbaridad. Yo una no sé barbaridad. Qué habrá en España que pase tanta gente. Juan, tú hablabas ahora mismo de ese comité técnico de jueces que, bueno, tenían por función garantizar esa imparcialidad en las puntuaciones. Hoy, en el día después, tú me dices que has visto ganaderías que ni siquiera conocías que han llegado arriba. ¿Tú tienes idea de cuál es la opinión generalizada del ganadero sobre este juzgamiento? ¿Cuál es tu percepción personal? ¿Consideran que se ha hecho justicia, que no se ha hecho? Porque la idea es, este comité técnico ha conseguido realizar esa depuración de jueces para que se eligieran a los que estaban mejor preparados desde el punto de vista técnico, ¿o no? Totalmente. Mira, nos queda, todo es mejorable. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es un año donde se ha ido probando. Al final, ha sido a final de año, una vez después de terminar todos los concursos, cuando han, digamos, realizado ya esa parte de jueces que ha habido, ¿sabes? Uh-huh. Pero durante todo el año se ha ido concurso a concurso, incidencia por incidencia, se ha ido estudiando. Ahí nosotros, digamos, el poder político de la ANCE no hemos intervenido para nada, uh-huh. pero absolutamente para nada. Yo estaba presente en una de ellas, sí. simplemente, digamos, como espectador o como notario, como para ver cómo funcionaban. Y son verdaderos profesionales. O sea, que 3 o 5 jueces hayan apartado a sus propios compañeros, creo que eso es, vamos, una responsabilidad total uh-huh. y súper profesional. Uh-huh. Es cierto que ahora ya queda una tarea, y es para el año que viene, que tiene que estar finalizado para final de diciembre, y es, pues, igual que en el fútbol, subir o bajar a primera división, pues aquí va a haber jueces que suban y jueces que bajen, ¿sí? y también se va a ampliar la cartera de jueces, porque es un estudio por incompatibilidades, pues al final pueden faltar jueces, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que, sinceramente te digo, que, vamos, yo me atrevería a decir que el 98%, porque siempre habrá un 2% que no tiene otra cosa que hacer nada más que criticar a los demás, ¿sí? Todo el mundo está encantado. Lo digo, Inma, porque es que me lo han dicho hasta personas que van en otras candidaturas, ¿sabes? Que a lo mejor tiene un poquito uh-huh. menos relación con ellos y han venido uh-huh. a felicitarnos. Uh-huh. Mandé una carta, creo que bueno, quizá un poco dura, pero felicitando y comprometiéndome y apoyando a los jueces, y me ha felicitado. Yo creo que todo el mundo, todos los ganaderos, todos los socios de ANCE.
una carta que se publicaba hace exactamente 10 días, ese comunicado oficial que apareció en la página web de ANCE, dirigido a los socios, en el que, Juan, precisamente te referías a ese asunto. Literalmente decías que en ningún caso te ibas a doblegar a presiones e intentos de chantaje completamente interesados. Decías que tú, como presidente de ANCE, habías recibido llamadas de personas relacionadas directamente con ganaderías participantes en el morfológico de SICAP, que te instaban a reunirte con ellos para que reflexionaras sobre los jueces que había elegido el comité técnico. Incluso apuntabas que algún miembro del comité técnico de jueces había recibido antes de la designación alguna llamada para intentar edulcorar sus criterios, y añadías incluso que había recibido llamadas de ganaderos participantes, también internacionales, un poco asustados, en las que se os contaba que habían sido contactados desde España para que secundaran un supuesto boicot a la participación de los caballos en SICAP. ¿Esto es verdad? ¿Ha habido un intento de boicot, Juan? Sí, sí, es verdad. Eso no lo voy a negar, porque ha habido cuatro ganaderos que por supuesto no voy a dar los nombres públicamente, porque se les va a abrir, vamos a estudiar dentro del comité las acciones a tomar. Sí. Porque no vamos a consentir. O sea, desde luego han fracasado totalmente, han intentado hacer el boicot, pero bueno, todas están en ese campo. Ha visto la cantidad de ganado, la cantidad de ganaderos, han partido a 342 ganaderías. Pues me parece que el que le hace el virtual más se ha quedado solo, uno o dos, ¿sabes? Lo demás ha participado todo el mundo. ¿Qué pasa? Ha habido, no sé, ha habido 700 caballos menos, creo, el año pasado. Pero bueno, es que es normal, o sea, vamos a ver. El año pasado había clasificados para desicar 1.720 tantos caballos. Este año había 1.300 y pico, un 30% menos. Es normal que se reduzca. Pero además, con este sistema de juzgamiento, ¿sí?, la gente ya, digamos que no se la juega, lo que piensa, a ver, ¿para qué voy a ir? Sí, sé que no voy a ganar porque ya se ha medido, ¿no?, con los animales en los concursos. Entonces, y la gente ya, además, ¿sabes?, quieras que no, pues sale caro los transportes, los hoteles, ¿no? Y la gente cuando quiere ir para un concurso es porque creo que tiene posibilidades de ganar. De ganar, claro, ¿sabes?, que sí. Sin embargo, ha habido mucho más caballos, en el sentido de que ha habido muchas más disciplinas. ¿Vale? O sea, el alta escuela, doma vaquera, doma clásica, enganche de tradición, que es una cosa preciosa que ya llevamos años haciéndolo, el enganche de competición, doma clásica para olímpica. Sí. O sea, bueno, no sé, ha habido un montón de que te ganado, bueno, que yo creo que no cogían más caballos, es que teníamos el SICAP, como tú ya lo has visto, los 75.000 otros parados, pues totalmente copado. Sí, así es, eso es cierto. Juan, decíamos que este es tu tercer SICAP. Hace unos meses, en concreto en junio, en la web de ANCE, se anunciaba la dimisión irrevocable de Pedro Vallejo Ruiz, hasta entonces vicepresidente, de Antonio Ruiz Fernández, que era el secretario, y de Manuel Novales de la Escalera, que era vocal. En la carta se apuntaba a motivos de carácter personal. Ahora se dice que también se ha ido Ignacio Candau y que tras estas salidas ocupó el puesto como secretario. Juan, ¿cómo afrontas tú como presidente estas marchas de parte de tu equipo, además de la gente más joven y en la que más te apoyabas, porque eran miembros del comité ejecutivo? No, verá, vamos a ver. Mira, tenemos una línea, y esa línea es la que queremos seguir. Si hay personas que quieren llevar otra línea, está claro que no pueden estar en el comité. Entonces, yo, concretamente, a Pedro Vallejo es un hombre que ha venido a felicitarme, en el SICAP, que ha estado conmigo en el SICAP, y que además, él siente no poder estar con nosotros. Pero él vino, tú sabes que esto fue la unión de dos candidaturas. Sí. Y entonces el comité ejecutivo está formado al 50% por esa unión. Sí. Tampoco debe dar nombre, ¿vale? Pero concretamente de esas tres personas había uno muy interesado, pues porque hay otras personas detrás, ¿de acuerdo?, que querían conseguir un objetivo que no lo vamos a consentir. Entonces no ha conseguido lo que él quería y se ha ido. Pues muy bien. Pues un abrazo y adiós. Ignacio Candau, pues no lo sé, no le hemos metido todavía la dimisión, pero no pasa nada si él se quiere ir. Pero está presentada esa dimisión, Juan. Sí, él la presentó, te digo la verdad, o sea, la ha presentado. Otra cosa es que, yo me daba la impresión de que también se lo está pensando, pero bueno, no pasa nada, o sea, si se va, está, o de pronto es una pensada, es exactamente igual, yo tampoco sé exactamente por qué. En el caso de Pedro Vallejo, Juan,
Nosotros hemos hablado con él durante el SICAP. Tú dices que te ha felicitado. De hecho, cuando te saludamos a ti estabas con él. Él nos decía que de marcha, su marcha por motivos personales, nada de nada. De hecho, está bastante molesto por la publicación que se hizo en ANCE de su marcha, por calificarlo con ese motivos personales, que en realidad era un eufemismo, porque según nos dijo, su dimisión obedecía a controversia en la política, y te digo textualmente, que se estaba llevando a cabo, y por el no cumplimiento de muchos de los puntos que se llevaban en el plan de esas dos candidaturas a las que tú aludías, que se unieron para una candidatura común, que es la que tú presides. Esto, Juan, a nosotros nos parece casi sinónimo de decepción, de cierto desengaño, ¿no? Mira, yo te lo he dicho, yo no te he dicho otra cosa, te he dicho lo contrario. Yo, uh-huh, de personales, ya te lo has publicado, a mí no me gustó y lo he dicho. Yo creo que esto no está bien lo que se ha dicho, ¿vale? Sí. Porque no son motivos personales, es precisamente lo que tú acabas de decir. Son dos candidaturas, hicimos una serie de objetivos a cumplir, y yo creo que se han cumplido prácticamente todos, menos uno, ¿entiendes? Y ese uno, ni yo ni nadie lo vamos a conseguir, ¿entiendes? No, ¿y cuál es ese objetivo, Juan? Que no vais pero, a... O sea, nada, es una chorrada, ¿sabes? O sea, no, o sea, no voy a entrar en polémicas, ¿sabes? Creo, aquí hay que hablar de todo lo positivo. Sí. Creo que ha sido un sitio espectacular, como dicen, de película o de cine. Sí. Creo que los ganaderos, Inma, cuando entramos en este comité, en esta junta directiva, había 560 y tantos ganaderos. Sí. Hoy ya pasamos de los 700. Sí. ¿De acuerdo? O sea, creo que la gente está muy contenta, están haciendo cosas muy interesantes. Sí. Y Pedro Vallejo, concretamente, participó en la comisión de concursos. Bueno, de hecho, fue el presidente de la comisión, donde se nombró el comité técnico de los jueces, donde se contrató personal externo, catedrático, para hacer el manual de juzgamiento, donde sí, se nombró se ha hecho el nuevo reglamento de concursos, y lo ha hecho francamente bien, uh-huh, ¿sabes? O sea, por luego, por hacerlo es una tontería, ¿sabes? No, y lo que está esperando a mí que diga eso, para que liemos y digamos que no es nada, no tiene ninguna importancia, sino, mira, ni necesitas hubiese salido como ha salido, ni los socios aumentarían como está aumentando, nada, mira, la política, pues la gente tiene sus intereses privados, y se acabó. Y yo creo que llevo una línea recta y no la voy a torcer, lo tengo clarísimo. Sí, puedo cambiar si hay unos. Pues vamos a perder a Juan. Ahora, vamos a ver, es que sabemos que estás en el coche y la cobertura es un poquito regular. A ver, Juan, yo simplemente te preguntaba qué es eso que no estás dispuesto a consentir. Si tú me dices que es una chorrada, pero yo te tengo que preguntar, no es por montar polémicas, por saber, simplemente. Pues nos vamos a quedar con las ganas de saber. Juan, yo no sé si nos escuchas, ¿estás ahí? Te escucho. Bueno, una última cosa, Juan, al margen de todo esto. Como presidente de ANCE, estás más satisfecho este año que ningún otro, ¿no? Que en anteriores ediciones. Sí, más contento, dices. ¿Juan? Sí, es más. Pues me parece, señoras y señores, que aquí termina la charla con Juan Tirado. Está en la carretera. Desde aquí le agradecemos, aunque no nos escuche, pues eso, que haya estado en rienda suelta y que nos haya explicado cómo ha ido y toda la satisfacción que tienen desde ANCE por este SICAP 2016.